Capítulo 27 El calor que compartían en ese abrazo tenía más de un gran significado, Frim basaba sus relaciones solamente en diversión. Pero ahora con Cavendish las cosas eran distintas. No sabía si lucharía por esa relación, pero al menos estaba dando el primer paso, que era admitir que sentía algo. Por su parte, Rebeca miraba impactada sus manos que descansaban en la espalda de Chanquima. Sus propias manos estaban desvaneciéndose, como el vapor desaparece en el aire, no pudo disimular la tensión de su cuerpo que llamó la atención de la peli negra. Estaba desapareciendo. ¿Te sucede algo? La castaña miró sus manos aún detrás de Frin, sus manos volvieron a verse tal cual eran antes, y para cerciorarse que estaban allí, las apretó una y mil veces. Nada. No. No me sucede nada. Le temblaba la voz, lucía como alguien que ve al diablo en persona. Si su propósito era que Chanquima se enamorara y ya lo estaba consiguiendo, entonces no tenía que estar más tiempo en el siglo XXI. No me suelte, por favor, no me suelte, no me deje ir. Susurró Rebeca asustada. Frin se quedó callada y con el ceño fruncido, la voz de Rebeca salió de su boca cargada de una angustia tremenda, se estaba aferrando a ella con decisión y firmeza. ¿No dejarla ir? ¿A qué se refería con ello? Repasó sus manos una y otra vez por su espalda. Para hacerle sentir que no se iría de su lado. Tal vez las palabras de la castaña eran influenciadas por su ausencia de dos semanas. Ella le extrañaba y eso la emocionaba demasiado. Su corazón era una bomba y una mezcla de emociones a punto de estallar. No voy a dejarte ir. Rebeca cerró los ojos al escuchar a la pelinegra susurrar contra su oreja, si tan solo supiera que eso debía ocurrir sí o sí, pero no. No estaba preparada aún para decirle que en cualquier momento podía dejarla. Porque no era de este tiempo. ¿Me escuchaste? De la forma que sea, no me dejará. Es el destino que lo quiso así, pensó Rebeca. La piel de la inglesa estaba blanca, sus labios morados, se sentía enferma, pero continuaría en la reunión. Debo regresar. Su madre sabe que está aquí. Ella me dio la dirección de dónde estaban. Free le acarició su cabello ondulado, el más precioso de todos. Entraré, pero me quedaré en recepción sabes tanto de la cultura inglesa que serás un gran aporte para mamá como no tiene idea rebeca se acercó para besar su mejilla pero frin corrió la cara para sostener su boca en un delicado beso era increíble lo que unos segundos besando podía hacer en el cuerpo de ambas los vellos se erizaban sus pieles estaban cual gallinas provocando pequeños temblores así será siempre tengo permitido besarla y abrazarla frin estaba sonrojada no estaba acostumbrada a los mimos de las mujeres. Sí, siempre que tú quieras. Viernes 16 de octubre de 2022, dos días después. El vuelo hacia Exeter desde Londres tardaba tres horas y media. A las ocho de la mañana en punto, el equipo que trabajaba junto a Emma Chankima, en Lady Susan, partió rumbo a la capital del condado de Devon. Rebeca había despertado con un humor diferente, tanto así que los demás se dieron cuenta e incluso se acercaron a preguntarle si estaba enferma. Mas ella había negado aquello, y con una falsa sonrisa se acomodó en el asiento que tenía asignado. Durante el vuelo sus ojos estaban puestos en las nubes, que habían unos cuantos metros más abajo que ellos. Con el propósito de distraerse, la imagen que tenía era algo que nunca pudo imaginar en su vida. La tierra ocho kilómetros bajo ellos lucía como un mapa serpenteado por caminos y campos interminables de césped y comunidades recordaba cuando en más de una ocasión se sentó a tomar el té afuera de la mansión de los cavendis dedicando horas a mirar el cielo e imaginando cómo podían verse los seres humanos ante los ojos de dios en las alturas su estómago se apretó de ansiedad la acidez subió por su garganta y la apagó con unos tragos de jugo que había llevado la azafata distraerse con el idílico paisaje no había funcionado no podía quitarse de la cabeza que llegaría al condado de debenchacher en el presente y que tendría la posibilidad, aunque fuese mínima, de estar en lugares que sus propios pies pisaron 300 años antes. Con la idea en la cabeza de que la gente que amaba ya no estaba. Bizarro, extraño y terrorífico, temía realmente llegar a Exeter. Como todo el mundo se había enterado vía Twitter que estarían en esa ciudad. En el aeropuerto fueron recibidos con al menos 500 curiosos apostados, tras unas rejillas de metal, fans ansiosos por ver a la famosa Emma Chanquima. Free los había acompañado, pero como había mentido a la producción de su película para viajar a Inglaterra, iba casi disfrazada y alejada a unos cuantos metros de su madre, nadie la reconocía. Desde su posición veía a Rebeca que se cubría con un bolso la cara. ¿Cuál era la manía de ocultar su identidad? Nadie la estaba buscando, pero aún así no quería ser vista, era introvertida y Free quería encargarse de sacar su lado extrovertido. Sonrió, sí. Sonrió porque se sintió rara con nuevos sentimientos en su pecho. ¿Podría cambiarla un poco? Querida, deberías descubrirte un poco. ¿Le temes a las cámaras? Emma lo dijo estando en los vehículos que las trasladarían al hotel primero. Le temo más que a eso, temo dañarle la vida a mi yo actual. Simplemente no quiero aparecer en el Internet. Rebecca miraba sus manos constantemente, no quería darse cuenta que podía observar a través de ellas. ¿Qué sucede con tus manos? Desde que llegamos a Inglaterra te las miras constantemente, hay algo que, que te está preocupando. No. Es que creía haber sido picada por un insecto, pero eso es todo. Mentir, mentir se había convertido en un indeseable hábito que quería abandonar pronto. Pero temía que abriendo la boca, terminaría desapareciendo por completo. Antes de que pudiera expresar sus reales sentimientos y propósito de que ella y Frin hubiesen reencarnado. Por las noches se desvelaba pensando. ¿Cómo decirle que ella es la misma persona que había conocido en el pasado? ¿Cómo explicarle que volvió a nacer y que debía enamorarse por segunda vez? Emma y Rebeca dejaron sus pertenencias en el hotel, comieron juntas en el almuerzo, y luego emprendieron rumbo hacia las locaciones que usarían para la filmación. Fue en ese momento que se les unió Frin de nuevo, lejos de las cámaras y los fans, camino a las mansiones, se subió a uno de los vehículos que los transportaban. Rebeca rascaba incómoda sus manos y brazos. Tenía la extraña sensación de que el tiempo se le estaba acortando, quería participar en la película de Lady Susan. Para que la gente tuviera un buen concepto de la Inglaterra antigua, pero no sabía si alcanzaría. Sus ojos estuvieron apostados todo el tiempo hacia el camino. En busca de distintos lugares de Exeter, donde ella estuvo 300 años atrás, quería saber qué quedaría, qué desaparecería. Bajó los ojos al papel entre sus manos, para leer la descripción del primer lugar al que se llegaría, pero antes de dar un grito, el vehículo ya había frenado. Emma abrió la puerta para salir primero, pero cuando esperó a que Rebeca bajara con ella, simplemente se quedó con la puerta abierta. La muchacha tenía la vista hacia afuera, como si de un cachorro se tratara. El cambio que había sufrido desde que tuvieron la reunión era suficiente y muy notorio. Quiso extender la mano para apurarla, pero otra persona ya lo había hecho. Con una pequeña sonrisa se retiró, permitiendo que su hija se encargara de la situación, ella estaba cambiando realmente. Rebeca, estás pálida y tu cuerpo está muy rígido. ¿Qué es lo que te pasa? Susurró Frin acariciando su mejilla con dulzura, el tacto de su dedo contra su piel era una exquisitez. ¿Estamos en la mansión Cavendish?» La pelinegra miró hacia atrás con dudas, luego hacia Rebeca otra vez eso es correcto tienes una mansión con tu apellido dijo riendo por la linda coincidencia sin saber la oscura historia que había detrás vamos sal de allí si no creerán otra cosa sé que no debo pedirle mucho solo quiero pedirle lo suficiente susurró Rebeca apretando las manos caliente de chanquima podría estar cerca de mí en el recorrido no tiene idea del miedo que siento en estos momentos es como cerró los ojos para describirlo si una presión se acumulara en mi pecho y trepara por mi cuerpo para bombear cada extremidad con fuerza. ¿Qué es exactamente a lo que le temes? Solo no se aparte demasiado. Susurró Rebeca saliendo del vehículo, para ver frente a frente el hogar donde ella vivía. Sus ojos subieron lentamente por cada rincón de la enorme fachada de la mansión inglesa, sus pilares, las ventanas, los jardines a su alrededor. Tenía los ojos llenos de lágrimas, porque los habitantes originales no estaban en ella. Su hogar se había convertido en un precioso lugar donde las personas pagaban para visitar como un museo, que conservaba el estilo de vida de una familia millonaria y aristócrata del siglo XIX. La última generación Cavendish que ocupa este lugar. Sus pies temblaban cuando cruzó la entrada principal y junto al equipo de la película vio todos los detalles que aún se conservaban. Alguien normal suspiraría como los demás pero Rebeca tenía la mandíbula apretada. Muchas de las cosas de su familia, de su generación, estaban allí, e incluso el piano que Thomas Cavendish, su padre, le había obsequiado. ¿Por qué desocuparon esta mansión? Le preguntó la castaña al historiador inglés, incluso al guía turístico que les enseñaba todo. La información que manejamos dice que abandonaron la mansión a mediados del siglo XIX. Cosas malas comenzaron a ocurrirles a las generaciones Cavendish, desde los nietos del señor Cavendish, malas rachas en el trabajo y estafas. La reputación en esos tiempos empezó a empeorar y se sumieron en una deuda tan grande que solo la entrada de la mansión podía costearla. Se quedaron sin carruajes, sin caballos. Los Cavendish de Devenchacher en el siglo XIX se fueron a la quiebra. Dijo el historiador. ¿Crees que es buen lugar para grabar, Rebeca? preguntó el director. Hay muchas personas que no saben, pero esta mansión es, música, todos se miraron extrañados. No solo albergó cosas malas, aquí albergó aprendizaje, música, fiestas y en algunas ocasiones amor, suspiró cansada. Todo es bello aquí, hay muebles antiquísimos que fueron muy amados, sobre todo por la generación del segundo duque de Devenchacher, el señor Thomas Cavendish. Sabes tanto de Inglaterra, coincidentemente tu apellido también lo es, tu acento, vamos. ¿No serás una chica descendiente de la nobleza y estos Cavendish? Todos rieron en conjunto, menos la menor de las Chanquima. Rebeca miró a Frin unos segundos, luego volvió a mirar al director. Aceptaré ese cumplido, pero no, señor, no soy de la nobleza inglesa. Siguieron recorriendo los rincones de la mansión. Mientras Rebeca añadía aportes históricos y anécdotas que vivió la familia de Thomas Cavendish en algunas estancias. Cuando subieron al tercer piso, y el equipo se desvió a una habitación, la castaña caminó erguida. Pero asustaba hacia la ventana que se encontraba al final del pasillo. No fue capaz de acercar el cuerpo hacia ella, temía que por alguna razón se cayera de nuevo. Ninguno de los presentes sabía que ella estaba aquí gracias a un accidente que sufrió 300 años atrás, en el mismo lugar. A todos, menos a Thomas, incluso a sus hermanitos de carácter difícil, a todos extrañaba a la gente del pueblo de Exeter y el resto de Devenchacher, a los pueblerinos que ayudaba, extrañaba un poco de aquello. —¿No te atreves a acercarte? —Es solo una ventana —dijo Frim. —Señorita Chanquima, incluso para los simples mortales una ventana como esta puede marcar el inicio de una nueva vida. —Vamos, Rebeca, ¿qué es lo que te sucede? —La modelo se cruzó de brazos. —Quizás no debí venir. Mi madre es la que me cuenta que has cambiado de actitud desde que estoy aquí. Si quieres, agarro mis cosas y me voy. No estoy haciendo esto porque. Recuerda que esa tarde le dije que no me dejara ir. ¿Qué tiempo era lo que menos me quedaba? Rebeca dio pasos lentos hacia la ventana, sus manos estaban afirmadas en la pared para no caerse, otra vez. Tengo el presentimiento de que pronto estaré recordando quién soy yo, pronto, y no será algo bueno para las dos. Frin tragó saliva. ¿Por qué? Sabía que no debió aferrarse a esa muchacha tan bella y distinta. Pero detestaba pensar en la idea de que Han tuviese razón en el fondo. Porque siento cosas por usted aquí, Rebeca apretó su pecho, sus ojos estaban derramando lágrimas, sorprendiendo a Frim porque no podía entenderla. A ella y a sus lágrimas. Y cuando sepa quién soy realmente, tendremos que alejarnos, lo presiento, lo siento, lo sé. Te dije que para mí eras diferente que me cuesta cambiar». «¿Pero lo estoy haciendo por ti? ¿Cuesta tanto, Vi? ¿Realmente vas a alejarte cuando sepas quién eres? Es por culpa de esa tailandesa, ¿verdad?» «Es mucho más grande que eso. Era la oportunidad perfecta para decirle quién era, pero no tenía las pruebas para probar su verdad. No podía correr el riesgo de cambiar el curso de las cosas, y dejar un espacio para que su alma y la de Frim volvieran a vagar por el tiempo». «¿Es?» Es más grande de lo que un ser humano puede creer. ¿Sabes qué? Lo siento, lo siento por no entender la forma en la que te expresas o lo que quieres decir, me gustan las cosas claras y puntuales. Lo lamento, Rebeca, pero aclara tu mente, porque aunque trate, no puedo entenderte. Yo estoy muy clara, señorita Chanquima, clara con lo que pasa aquí. Rebeca puso nuevamente su mano en su pecho, justo donde latía su corazón. Pero no con lo que pasa acá, tocó su frente. No le gustaba mentir. Porque el día que descubra quién soy realmente, de qué parte de Inglaterra vengo, no quiero saber que le pertenezco a un hombre. Porque solo le quiero pertenecer a usted. Hablaba para ambas versiones, quería pertenecerle en el futuro a Sarocha Chanquima, como Rebecca Armstrong y en el pasado a la campesina, como Rebecca Cavendish. Incluso si no podemos ser felices, quiero pertenecerle. Susurró apartándose, antes de que abriera la boca más de lo que le corresponda hacerlo. No sabía cuánto tiempo era el necesario para saber cuándo amas a una persona. Pero lo que la inglesa sentía era mucho más fuerte de lo que describían en las novelas de su época. Por supuesto que sabía quién era y de dónde venía, pero no todo era mentira, socialmente ya le pertenecía a un hombre, a Adam Warwick. Aunque no quería estar con él, incluso cayendo en la desgracia, quería pertenecerle a Flynn en su vida pasada, siendo campesina. Rebeca conocía cada rincón de la mansión, no era necesario que el guía turístico la siguiera y lo expresó, necesitaba pasear un momento sola. Con valentía y decisión, con los puños apretados y los ojos llenos de lágrimas, se acercó a la fuente de agua que ahora estaba seca. ¿Desde cuándo había dejado de funcionar? Lentamente acercó sus dedos a la orilla para tocarla, pero cuando el mármol tocó su piel, sus dedos fueron desvaneciéndose otra vez. De inmediato retiró la mano, logrando que aparecieran de nuevo, trató de tocar el mármol, pero cada vez que lo intentaba desaparecía la mano con la que lo intentaba. Fri la miraba preocupada en el tercer piso, exactamente por la ventana desde la cual Rebeca había caído 300 años atrás, y logró llegar hasta ella. La posición de Rebeca impedía que viera lo que realmente le pasaba a su cuerpo. Pero no era impedimento para observarla, no era impedimento, para darse cuenta de que ella también quería pertenecerle solo a Rebeca. Capítulo 28. Viernes 17 de octubre de 2022, al otro día, Exeter, Inglaterra. Con la solemnidad que la caracterizaba, Rebeca comía su desayuno. Estaba en el casino del hotel, donde se apreciaba una variedad infinita de deliciosos aperitivos para el desayuno. A los costados en unas mesas con manteles de lino blanco. Estaba sola y se sentía cómoda así. El resto del equipo salió temprano en la mañana para ir a Dunsford y ver el terreno, lo que se estaba haciendo para conseguir el permiso legal de grabaciones, en los distintos campos y paisajes idílicos que tenían allí. ¿Por qué no estaba ella en el viaje? Había despertado con náuseas y dolor de cabeza, la impresión de haberse encontrado en la mansión de los Cavendis, le había afectado más de la cuenta. Pero mucho más, el haber tocado con sus propias manos la fuente por la cual había viajado 300 años atrás, para llegar hasta el presente. Sus ojos estaban fijos en la taza de café que humeaba un vapor tan delicioso como su sabor, las palabras de Flynn daban vuelta en su cabeza. Junto a la imagen de un reloj que daba vueltas en reversa. No le quedaba mucho tiempo, estaba claro. Y por eso debía aprovecharlo, aunque era difícil, sí, porque no había llegado con un manual de instrucciones, sobre lo que debía hacer. Ni Charlotte le diría las cosas que se vendrían, mucho menos cuándo y dónde debía actuar para que la misión fuese cumplida estaba enamorada de sarocha chanquima antes de responderse a sí misma y su complicado corazón una mano caliente presionó su hombro derecho no fue necesario voltearse para saber quién era el solo tacto y su sola presencia era reconocible incluso a metros de distancia todos los vellos de su nuca se erizaron en respuesta una corriente eléctrica viajó por todo su cuerpo hasta la punta del último dedo de su pie derecho unos labios besaron suave y castamente su nuca Tuvo el enorme deseo de suspirar en respuesta. Pero se contuvo apretando las manos, para no llamar la atención de los otros turistas. Buenos días, Rebeca. Susurró Frin antes de rodear la mesa y sentarse frente a ella. Las mejillas de la castaña se sonrojaron, porque la mujer que la había besado, además de lucir increíble, parecía haber cambiado algo en su rostro. ¿Sería comprensión? Casualmente me quedé dormida cuando mi madre me contó que te sentías mal. ¿Estás mejor? Después de haber comido, sí, gracias por preguntar, señorita Chanquima. Frin sonrió con los labios sellados, la intensidad de su mirada mataba a cualquiera. Quiero que hablemos como adultas, Rebeca, que seamos sinceras, porque nada saldrá de ambas si así lo deseamos. La mesa era pequeña y personal, por eso al estirar su mano pudo acariciar los nudillos de la castaña. Mírame a los ojos, necesito hablar mirándote fijamente. Es difícil, susurró Rebeca, pero aún contra toda la vergüenza, le hizo caso, amas estaban cara a cara disfrutando de sus reacciones. Tenga cuidado, la gente puede vernos y tomar fotografías. No lo harán, hay guardaespaldas vigilando a cada persona desde una esquina de forma disimulada, todos son observados, Frin le guiñó el ojo. Aún con esa confesión, a pesar de que sonara malvada, le había gustado. Pido perdón por lo de ayer. Pero no voy a pedir perdón por decir que me interesas, Rebeca, y que no quiero que cuando la memoria regrese a ti, tú te alejes de mí. Necesito saber si es la tailandesa la que te está influenciando. Si gracias a ella estás recuperando tu memoria y te estás dando cuenta de cómo sucedieron las cosas. Enfa pertenece a mi historia, pero no es una relación amorosa, es solo la amistad basada en la lucha para salir adelante, es lo que puedo decirle. Pronto, señorita Chankima, Pronto estoy segura que podré decirle quién soy, de dónde vengo y qué sucederá. Pero tengo miedo de que esto nos termine separando más de lo normal. Es cierto, cuando le digo que es complicado, no me hagan más cuestionamientos, porque se enterará después de todo. Me agobia el sentimiento que tienes al decirlo. Frin se inclinó más sobre la mesa, sus rostros estaban cerca el uno del otro. Rebeca, te daré el tiempo que necesites, pero solo quiero que me respondas una cosa para calmarme. ¿Te gusto? ¿Me quieres de alguna forma? Había necesidad en sus palabras, ella también estaba nerviosa. Las lágrimas que Rebeca contuvo se esparcieron por sus mejillas, pero no bajo la mirada. Hace casi tres meses que estamos compartiendo juntas, a pesar de que se las cuestiones negativas y positivas que esto nos trae. No puedo negarle a mi corazón sentir lo que siente por usted, me gusta, me fascina, la quiero y mucho. La sonrisa de felicidad en el rostro de Frin era enorme, todo parecía ser más brillante de lo que creía. Me gustas mucho, Rebeca. Susurró emocionada, y puso una carta de menú tras sus rostros para tener la privacidad de darse un beso con sabor a café y amor. Se lo había dicho más simple, pero era todo lo que Frin podía hacer hasta ahora. Estaba dando pequeños pasos y arriesgándose, con alguien de un futuro incierto, mas, a pesar de todo quería seguir adelante y seguir el consejo de sus padres. Cuando le dijeron que el arrepentimiento es una de las peores sensaciones que nos queda cuando nos despedimos de alguien. Los dedos de la mano derecha de Rebeca jugaban en la nuca de Frin. Se enredaban en su cabello negro, para aferrar la masa a ella y probar de su tan dulce boca, los besos más exquisitos del mundo. La estaban volviendo loca. Se estaban acercando más sin Frin saber, que pronto terminarían haciendo el camino en retroceso. Tiempo, tiempo era lo que no tenía ni debía disfrutar. Martes 21 de octubre de 2022, Los Ángeles, Estados Unidos. Después de esa mañana en la que ambas eran conscientes de que sentían cosas por la otra, Frin tuvo que volver a Estados Unidos para sumarse de nuevo al rodaje de su película. Rebeca, a pesar de la angustia que la dominaba en las noches, al menos en el día aparentaba lo suficiente para que todos le creyeran, menos Emma Chanquima. Todo había quedado firmado, tenía la autorización legal para grabar en ciertos lugares de Exeter. Dunsford y Londres, ahora tenían que conseguir al elenco. Los extras, empezar la producción en cuanto al diseño de vestuario, presupuesto y todo lo que puede conllevar filmar una película de época. Rebeca creyó que su participación no era importante, pero en realidad sí lo fue, su opinión respecto a las costumbres de las personas inglesas. El vestuario, la imagen y todo aquello, les dio el camino correcto al director y al equipo, para tomar buenas decisiones que resultaría un éxito. Ahora ella se encontraba en LAX Airport esperando sus pertenencias. Veinte minutos atrás había llegado del viaje desde Londres, y se sentía muy cansada. Porque no había dormido lo suficiente. Sabía que al llegar al departamento, Free no estaría, pero no se angustiaría por ello, ocuparía el tiempo, y lo emplearía en buscar la prueba que la respaldara para cuando le dijera la verdad. Como ocurrió en Inglaterra. Acá también había paparazzi y fans apostados para sacarle fotografías a Emma y conversar para saber cómo iba la producción de Lady Susan. La película donde participarían entidades estadounidenses y británicas. Rebeca fue honesta al murmurarle a la mayor que se iría por su cuenta en un taxi. Estaba fatigada y no quería sentirse abrumada por la fama que no le correspondía, ni le pertenecía. Fue así como tomó su maleta y con un bolso colgando de su hombro izquierdo. Salió por la puerta, necesitaba reunirse con Charlotte para recibir consejos o tan solo ser escuchada por la única persona que sabía y creía quién era. Sus ojos iban puestos en el suelo, ya había salido del aeropuerto. Hacía frío y al parecer llovía, pero no se daba cuenta de ello, porque su mente daba vueltas en otros pensamientos. De pronto escuchó que alguien la llamaba. Al alzar un poco la vista, se dio cuenta de quien clamaba su atención. Quiso suspirar porque no entendía qué hacía aquí, sin embargo, el semblante de la muchacha era sincero. Quizás hasta dulce, pero sobre todo comprensivo, mientras sostenía un paraguas. Sus ojos rasgados, los cuales al principio no le gustaba, ahora le parecían muy dulces, sobre todo porque sonreía con ellos. No era capaz de caminar por la sorpresa, así que fue Enfa quien se acercó a ella rápidamente, para que no se mojara el cabello. Usted. Nosotras dos tenemos que hablar, de nuevo, la última vez no me comporté como debía. Dijo Enfa. ¿En serio? Es decir, la última vez que hablamos le conté algo y no termino de buena manera. De eso mismo vamos a hablar. Rebeca. Enfa sostuvo la maleta de la inglesa y le entregó el paraguas. Quiero que me sigas a un lugar, prometo no hacerte daño. Era tanta la sinceridad y empatía de sus palabras, que fue difícil para Rebeca negarse, a pesar del cansancio y el dolor de cabeza. Caminaron juntas hasta acercarse a un vehículo plateado e increíblemente hermoso. Rebeca Cavendish no era experta en transportes del siglo XXI, pero era evidente que este sí costaba mucho. Miró de reojo a la tailandesa. ¿Es que acaso no era una muchacha de clase media? Bueno, en realidad nunca se sentaron a conversar de su situación económica. ¿Vas a entrar? La muchacha le había abierto la puerta del copiloto. Confundida, ella cerró el paraguas y se sentó, mientras la otra metía la maleta atrás. No te sorprendas, Rebeca, no solo juego con mis horarios como estudiante de sociología. No solo voy al teatro, ayudo a mis padres con el negocio familiar. No pudo evitar reír por la confusión en el rostro de la inglesa. No te preocupes, no es una mafia asiática o algo así. Durante el viaje ninguna de las dos habló por el simple hecho de que el silencio se había vuelto tranquilo e ideal para dejar que la mente fluyera en buenas direcciones. El vehículo llegó a un área con casas bastante grandes y muy cómodas, que reflejaban la riqueza de quienes habitaban en el distrito Toluca Lake. Se detuvieron afuera de una casa de grandes dimensiones, con un jardín y patio enorme, una pileta, una pérgola con estilo asiático. Muchos árboles y en el fondo una piscina con cascada y piedras incluidas. Rebeca estaba sorprendida. ¿Cómo no? Siempre creyó que Enfa era un estudiante que vivía en un departamento simple y sencillo, pero no imaginó la gran casa frente a ella. Le fascinaba el camino de piedras. Bienvenida al hogar de la familia Bará, es aquí donde vivo cómodamente con mis tres hermanas menores y mis padres. Aunque cuando termine de estudiar buscaré mi propio departamento. Es todo tan bello. Dios, es hermoso. Por fuera parece una casa americana, pero por dentro está diseñada y decorada como una casa tradicional tailandesa. Es lo que podemos tener de nuestra cultura en medio de tanto occidental. Al abrir la puerta, la mandíbula de Rebeca descendió. ¡Qué belleza! Los jarrones, las mesillas de centro, los cuadros. Y todo lo que pudiera imaginar de objetos tradicionales. Estaba combinado con alta tecnología, como el LED curvo y otros artefactos. Se acomodaron en una de las tantas salas de estar que había, sentándose en el suelo frente a una mesa baja. Enfa le sirvió café y un poco de pastel de chocolate, quería hacerla sentir cómoda por sobre todas las cosas. Era extraño, sí, que Rebeca estuviera frente a sus ojos, pero no fuera su Rebeca, sino la versión del pasado. Sé que estás nerviosa y créeme, yo también lo estoy. Enfa apretó el tazón entre sus manos, se sentía tan ansiosa. No te esperabas mi presencia en el aeropuerto. Es que me sorprendió mucho verla allí, la última vez que mantuvimos una conversación, las cosas no salieron como lo esperábamos, de hecho, terminó mal. ¿Qué lo hace diferente esta vez? El hecho de que, te creo, Rebecca Cavendish, el hecho de aceptar lo que me dijiste. La muchacha se paró rápidamente, buscó un libro en la repisa y volvió a sentarse de piernas cruzadas. Conversé con Sarocha, pero no le dije lo que me dijiste para no alterar las cosas, y me encontré a Charlotte en su tienda, la miró. Sarocha dijo que te encontró empapada, con un vestido de época, confundida y con miedo, no se explica cómo entraste al departamento si no sabías la clave. Apareciste el día que mi amiga tuvo el accidente. Busqué en los libros de historia y en internet sobre Rebecca Cavendish, y las pocas búsquedas acertadas dan con lo mismo. La tragedia de los Cavendish y la desaparición repentina de su hija, eres igual a Rebecca Armstrong, y tienes conocimientos tan propios del siglo XVIII. Dime cómo llegaste, ¿de verdad caíste de un tercer piso? Así es, Rebecca apartó el café y el resto de pastel que le quedaba, le dolía la garganta. Me caí porque perdí el equilibrio, aunque creo que una fuerza externa me empujó. Pensé que perdería la vida al chocar contra el fondo de la enorme fuente de agua. Pero solo terminé sumergiéndome más y más. Esto es loco, no lo cree. ¿De verdad me cree? Charlotte me demostró que lo que dices es cierto, porque empezó a describir con detalles una escena que nadie más que mi mejor amiga sabía. Ambas estábamos en rehabilitación, en un atardecer, me dijo tantos detalles que fueron suficientes para demostrar que hablabas con la verdad. Es horrible, ¿sabes? Tener que vivir en una época que no me corresponde, tener que actuar, vestirme, y expresarme como alguien normal. Rebeca se retorció sobre sus talones. Ver cómo todo ha cambiado, entender qué es la electricidad y cómo la ocupan, los vehículos, la tecnología. Pero lo más fuerte de todo? Yo diría que es saber el propósito de mi viaje, secó sus lágrimas. Definitivamente era una mujer sentimental. Porque no poder ser feliz cuando regrese a Exeter en Devenchacher, si lo soy, la mujer a quien yo amo, terminaría en una tragedia y por ende, tu mejor amiga igual. Enfa se quedó callada y pensativa, no sabía con exactitud cuál era aquel propósito. Pero debía ser doloroso, para que ella tuviera que sufrir, aunque de cierta manera, volvería a nacer como Rebecca Armstrong. Se paró, la levantó suavemente con una mano y la apegó a su cuerpo para abrazarla, ella era su mejor amiga. Solo que había nacido 300 años atrás, debía quererla y respetarla como tal, entenderla y guiarla en el camino para que las cosas resultaran. Poco a poco el cuerpo de la inglesa se fue relajando, y aceptando el contacto que la tailandesa le brindaba. Era sincera, las personas en este tiempo eran más cercanas, no había una valla divisoria entre todos. No tenían que hablarse con excesivo decoro aún entre amigos, el comportamiento con el otro era distinto. ¿Llegará el momento en que tengas que contarle la verdad a Sarocha? Debo hacerlo porque no puedo permanecer eternamente en el siglo XXI, aunque lo quisiera, se separaron solo un poco. Tengo tanto miedo de ese momento, ella me odiara por haberle mentido, y yo no tengo. No tienes pruebas concretas, ¿verdad? Rebeca asintió. ¿Hiciste algo en el pasado que dejara registros irrefutables? Nada, mi existencia solo se basa en escrituras. Pues no lo creo, Enfa la sujetó de ambos hombros para que la mirara. Rebeca, cuando no estuviste en Estados Unidos, cuando tuve que enfrentarme a pesadillas sobre tu verdad. Para aceptar de una vez por todas que eres real y que no me estaba volviendo loca. Busqué sobre ti en Internet, busqué tanto que encontré algo que te va a servir para cuando sea el momento. Sacó de su bolsillo un precioso teléfono celular. Unos cuantos toques en la pantalla fueron necesarios para dar con lo que quería. Cavendish, si revisaste sobre ti, son cosas obsoletas. Con el tiempo encontraron esto y está en un museo de Exeter. Rebeca suspiró al verse reflejada en aquel retrato de carbón con su nombre y la fecha en la que fue dibujado. No podía olvidarla, no podía creerlo, Dios. Tenían el retrato a carbón que le hicieron en la plaza aquel día antes de desaparecer. Se había conservado con el tiempo. Tenía pruebas irrefutables.